Saludos. Vamos a ver en esta ocasión cómo crear una clase a través de otro de los recursos que tenemos en la plataforma UP Virtual. De antemano pido disculpas porque, bueno, son tiempos de pandemia y tenemos efectos especiales eventualmente, lo que son alarmas, el pescado, las verduras, hay una competencia impresionante. Ya no sabemos hasta cada ritmo de cada uno. Y también una tormenta truena por ahí. Así que veremos cómo vamos avanzando en medio de esto que nos ha traído el COVID-19, la necesidad de especializarnos en el uso de las plataformas, de los recursos y bueno, comprender cuando nosotros pues tenemos estas situaciones en plena grabación. Bien, vamos a lo nuestro. Estamos en el mismo lugar que acabamos de ver el video anterior, donde hablábamos de que insertamos una clase a través de página web. En esta ocasión, ya en formato de edición, aquí el botoncito rojo, vamos a seleccionar Añade una actividad o recurso y vamos a ver que dentro de la sección de actividades está lo que se llama lección. Generalmente, pues, está contemplado dentro de esto porque tiene una capacidad para hacer muchas cosas. Nosotros vamos a usar esta sección de actividades de una manera lo más sencilla posible, pero la realidad es que esta herramienta es muy poderosa y permite una navegación entre un contenido y otro, que después de un contenido se vaya a insertar actividades, que navegue de un lado, que vaya para el otro. Bueno, es una cosa muy interesante, pero aquí vamos a tratarlo a nivel básico porque sabemos que estamos comenzando. Así que queda prometido el próximo seminario ya con más profundidad para que vean todo el jugo que le podemos sacar a esta sección. Como les dije en la video pasado, en el video pasado, pues yo tengo mi carpetita aquí. Miren que este fue el ejemplo que usamos para la página web. Y este es el ejemplo que tenemos para la lección. Tengo mi documento en Word y tengo todas mis imágenes ya seleccionadas. El documento en Word, pues ya tengo la redacción. Vamos a hablar unos conceptos de comunicación. Es una clase que también es del curso de Comunicación y Tecnología Educativa y la voy a utilizar para hacer este ejemplo. Aquí tenemos toda nuestra clase, los ejemplos que he dado. Yo creo que ya ustedes viendo este video también han tenido que ver cómo quedó esta clase. Así que vamos a hacer la demostración que es un poquito más larga porque, claro, es más complejo. Lo primero que vemos es que yo tengo que definir, esta clase no se va a presentar en una página web así completa, sino que se va a presentar por pedazos. Yo tendría que decir, bueno, esto que está aquí, este título, pudiera ser mi introducción con el saludo a los estudiantes. Y yo puedo definirlo, o sea, yo tengo que definir las partes. Entonces, yo digo, bueno, eso sería lo de acá arriba, la introducción. Y a partir de aquí, yo voy a dividir mi tema en partes. Por ejemplo, esto que habla de la comunicación, pudiera ser hasta aquí la segunda parte que yo voy a poner en ese video. Luego acá, investigando nuestros receptores, sería otro pedazo de información, otra sección de información, y este sería otro, ¿verdad? Y yo le puedo nombrar aquí tal, y este último, este sería el último, que este tiene pues su video. Muy bien. Lo primero sería que la clase se llama Conceptos de Comunicación. Entonces yo muevo mi mouse y me voy aquí a la plataforma, ¿verdad? Donde estoy trabajando, ya comienzan los truenos. Y dice, agregando un nuevo lección, entonces son cosas de traducción, ¿no? Y le vamos a poner conceptos de comunicación. Lo voy a dejar sin descripción. Y hay cosas puntuales. Puntuales digo porque esto tiene mucho, ya le dije, mucho que atender, pero nosotros solamente vamos a activar unas cosas que son necesarias. Por ejemplo, la disponibilidad. Bueno, igual usted pudiera habilitar esto para que estuviera en fechas específicas. Yo lo voy a dejar libre porque yo quiero que esté libre todo el tiempo. El control de flujo, aquí es importante, sí, dice que le permite al estudiante una revisión. Esto lo voy a dejar así quietecito. Lo que sí hay que mover,
lo que sí hay que cambiar en control de flujo es el número máximo de intentos, es decir, cuántas veces el estudiante puede ver esto. Si nosotros lo dejamos en uno, el estudiante va a ver la primera vez y no va a poder regresar a revisar, ni a practicar, ni a corregir, ni a repasar. Entonces, nosotros debemos, cuando le damos clic aquí, él tiene una programación, dice que hasta 10, no veo, debería haber algo que dijera que fuera libre, pero bueno, así es, esta es la parte de la programación de la plataforma. Entonces le ponemos el máximo, pongámosle 10. Dios quiera que a los estudiantes les guste tanto la clase que entren 10 veces y la vean 10 veces, ¿verdad? Bien, entonces ya esto sí no lo vamos a tocar, los ajustes del módulo, nada de esto, las competencias, que es otra cosa que no está funcionando ahorita porque esto se tiene que ajustar con las competencias de la carrera y eso es una programación que tienen que hacer en la dirección de informática en base a la información que les den las facultades. Bien, entonces ya vimos, pusimos el título y por ahí viene otro verdulero, no le hagan caso. Vamos aquí en guardar cambios y regresar al curso. Bien, nos presenta si hicimos el cascarón. Recuerden que siempre que insertamos una actividad, primero viene el cascarón. Y ahora nos toca trabajar en los contenidos de eso. Vamos a alimentarlo. Entonces, le damos clic aquí y nos va a salir esto. Como les digo, esto tiene muchas cosas con las que trabajar. Usted puede tranquilamente en cualquiera de sus aulas de práctica, practicar, meterse, investigar, ver videos. Recuerden que somos buscadores y autodidactas. Pero bueno, en este momento vamos partiendo de lo básico, ¿sí? Aquí usted pudiera añadir un clúster, importar preguntas, páginas de contenidos y añadir una página de preguntas. Nosotros vamos a elegir esta tercera que está aquí. Añadir una página de contenido. Le damos clic allí. Esa página de contenido es donde arranca la navegación. Entonces, tenemos que ponerle un título aquí y aquí se escribe el contenido de la página. Ya esto no es una descripción, sino el contenido que queremos que vaya. Voy a regresar a Word y voy a ponerle que esto primero que se va a ver es la introducción al tema y me voy a copiar este texto para allá. Aquí copio, me regreso a la plataforma y pego aquí esa información. Esta página se va a llamar introducción. Y voy a insertar, voy a bajar aquí, la imagen que vimos en el Word. Examino el repositorio, ya vieron, ¿no? ¿Se acuerdan? Siempre aquí. La opción de imagen, examinar repositorio. Aquí me está mostrando los archivos que estaban hace un momentito porque son los recientes. Vamos a decir que, uy, subir archivo, perdón, aquí, subir archivo, no se me enreden. Después, seleccionar archivo. Voy a buscar el escritorio donde tengo yo UP Virtual, ejemplos de creación de clase y la lección. Aquí entonces vamos a seleccionar lo que es el título, que es esta que está aquí. Miren que yo las, ya como yo tenía el orden, las organicé como imagen, guión 0, y más 1, y más 2, y más 3, y así es más fácil no perderse. Le doy clic en abrir, luego, aquí ya la habíamos seleccionado, ¿verdad? Subir este archivo. Le doy clic a que no es necesaria la descripción y aquí guardar imagen. Entonces miren cómo ya me la insertó aquí. Y ese es el texto que yo quiero que aparezca como introducción. Ahora es importante esto y hay que poner mucha atención. O sea, de aquí, de este contenido, ¿hacia dónde voy? Bueno, voy a ir a este contenido que está acá, a la página que sigue. Es decir, que yo le digo la página siguiente. ¿Y cómo se va a llamar? Porque esto es un botón que va a aparecer y me va a llevar hacia la página que se llame así, como le voy a poner aquí. La acción es, después de este texto, va a través del botón que le voy a escribir aquí a la página siguiente. Entonces, ¿a dónde va? Yo para eso tengo mi organización, me regreso al Word y digo, bueno, él debe ir para este tema que está aquí, que se llama comunicación y comunicación didáctica.
Y tiene pues un texto que habla un poco sobre la comunicación. Entonces yo voy a decir, bueno, a ese botón le puedo poner directamente la palabra comunicación. Recuerden que no puede ser un texto tan largo porque es un botón. Bien, me regreso para allá. Aquí está mi Chrome. Selecciono. Perdón. Y aquí voy a poner que el botón este se va a llamar comunicación. Y le digo guardar página. Si yo quisiera en esa primera página, yo puedo añadir, vieron que habían varios botones abajo, yo puedo ir para todos esos lados, puedo poner de la primera página a partir a 5 o 6 contenidos diferentes. Pero por eso les digo, esas son cosas que son para ir trabajando poco a poco y aprendiendo poco a poco. Entonces, cuando estamos aquí, siempre, si yo quisiera editar esto nuevamente, aquí va a estar el botoncito, la tuerquita, que es para actualizar esta sección. Es importante tener mucha concentración porque a veces se pone un poco complejo, ¿no? Entonces seguimos aquí trabajando la lección de conceptos de comunicación. Ya está la página introducción lista, miren la que aquí está. Y le dijimos que ella debe irse a un botón que se llama comunicación y la acción que va a seguir ese botón es ir a la página siguiente. Entonces, yo necesito una página siguiente para pegar el contenido que sigue. Así que de todo esto que está aquí, mire, todo esto usted pudiera añadirlo, ¿eh? Un final de ramificación, un clúster, una pregunta, bueno. Pero nosotros ahorita lo que necesitamos es este botón que está aquí, añadir una página de contenido. Le doy clic y ella me va a sacar esto inmediatamente para que yo diga, bueno, ¿qué es lo que tú quieres aquí? ¿Qué página? Bien, vamos a buscar en nuestro Word, mil disculpas, esto es lo que yo quiero poner allí. Lo primero, el título. El título es comunicación y didáctica. Nada más que no lo voy a copiar y pegar porque está en mayúscula cerrada. Y a mí me gusta más la mayúscula y minúscula. Así que voy a poner aquí comunicación y comunicación didáctica. Bien, ¿qué más tengo en mi página web? Aquí viene el contenido ya. Busco mi Word y dice este texto que está aquí. Viene primero copiar. Bueno, regreso aquí a la página y aquí lo voy a pegar. ¿Sí? Lo pegué. Y ya vi que en el Word venía la imagen, ¿verdad? La imagen de comunicación. Así que estando aquí, voy a ir al botón de insertar imagen, voy a examinar el repositorio, selecciono el archivo, viene el aguacero, selecciono la imagen, abrir, subo el archivo, indico que no necesita descripción y le damos guardar imagen. Miren que aquí ya se va armando esta página llamada comunicación y comunicación didáctica. Aquí está la imagen, pero yo vi que tenía más texto abajo, así que le doy enter aquí y voy a pegar el texto que sigue. Regreso a mi página de Word que está aquí activa y voy a copiar la información que continúa, que es hasta aquí. Copiar y me regreso a mi plataforma. Clic y aquí lo pego. Bien, fíjense cómo va quedando. ¿Y qué más debo hacer aquí ya que puse la página 2? Bueno, el programa dice, ¿y de aquí para dónde vas? Ah, tengo que ir para otro lado. La acción que quiero es que cuando el estudiante termine de leer esto que le acabo de poner aquí, él vaya a la siguiente página. ¿Y cómo se llama la siguiente página? Pues vamos a buscar en el Word, como hemos programado esto, se llama investigando a nuestros receptores. Entonces yo voy a usar la palabra receptores. Y me regreso pues a la página y este botón se va a llamar receptores porque es el tema del que vamos a hablar. Y bajo, ya le dije que la página siguiente y guardar página. Cuando guardo la página me va mostrando todo. Recuerden que estamos trabajando la lección que está aquí, conceptos de comunicación, me muestra la primera página que yo pudiera editar solamente lo que está aquí con este botón de la tuerca
Y si bajo, miren, tiene la opción de que él debe ir para comunicación, que es la página siguiente. Esa página siguiente es esta que está aquí, comunicación y comunicación didáctica. Aquí está el contenido, está el trueno fuerte, y dice que después de aquí, él debe ir a la página siguiente que se llama receptores. ¿Y dónde está esa página? Pues no está, hay que crearla. Así que vamos a repetir la acción. Vamos aquí donde dice añadir una página de contenido. Y enseguida, pues, ¿cómo se llama esa página? Vamos a nuestro Word y se llama Investigando a nuestros receptores y lleva esta imagen comenzando. Entonces, vamos a buscarla. Vamos a la página, regresamos y se llama Investigando a nuestros receptores. ¿Ven qué chévere es tener ya la organización en un Word? Usted se imagina que usted aquí es que está creando, redactando, buscando la imagen, echa para atrás. Eso así se torna mucho más difícil. Entonces, es bueno hacer un guión previo y poder trabajar más rápido, ¿no? Y aquí nada más es seguir el orden de lo que tengo en el Word. Bien, subo el archivo, como siempre. Y guardo la imagen y aquí estoy, en investigando nuestros receptores y tengo mi imagen. Me paro aquí para poder quedar abajo la información que sigue y busco el Word. Y sucede que esa imagen, pues yo redacté esto para esa imagen. Hasta aquí es lo que voy a copiar. Me regreso a mi plataforma y aquí pego esta información. Fíjense, aquí está. Entonces ya tengo mi título, que es investigando los receptores, su imagen, el texto que quiero que lean. Y ahora, ¿qué hago? ¿Para dónde voy después de aquí, señores? ¿Para dónde vamos? Bueno, busco el Word y dice que tengo un caso 1, una explicación. Así que me regreso a la plataforma y digo, ve, yo voy para acá, voy para el caso 1. ¿Y qué quiero que hagas cuando terminas de leer esto? Pues que vayas para la página siguiente. Así que selecciono esa opción y le doy clic a guardar página. Y vamos viendo cómo va quedando. Ojalá pueda terminar antes de que termine de caer el aguacero, ¿ah? Bien, entonces aquí quedamos. Miren, está el contenido investigando nuestros receptores que acabamos de editar con su texto. Y dice que del de aquí debe ir a caso 1. Y para eso debe ir a la página siguiente. Así que vamos a crear esa página de caso 1. No es caso cerrado, es caso 1. Le damos clic aquí y vámonos corriendo para acá, para el Word, a buscar. Dice que es el caso de el Aedes aegyptis y tiene esta imagen comenzando. Nuestro amigo el Aedes aegyptis. A ver, título de página sería caso 1. Caso 1. Dos puntos. Aedes aegypti. Aegypti. Y vamos a buscar la imagen del mosquito, ¿no? Aedes aegyptis, del super mosquito que nos acompaña desde hace muchos años y no se quiere ir porque lo dejamos vivir con nosotros. Guardar imagen. Y ahora vamos a buscar el texto de ese caso, la explicación. Regreso al Word. Y aquí, pues, copio la historia que espero que la hayan visto, la hayan leído, porque es muy interesante. Copio y me regreso a la plataforma y lo veo. Ahí está toda la conversación. Por allí viene un verdulero, no sé si van a escucharlo. Escúchenme a mí, no se concentren allá. Bien, regreso. Miren que tengo otra imagen porque estamos explicando un caso y esta imagen refuerza la información. Así que voy a buscar esa imagen de ese mosquito y luego vamos a pegar el texto, ¿sí? Regresamos a la plataforma, buscamos la imagen aquí, seleccionamos el archivo. Aquí está el mosquito inmenso, grande, gigante. Le damos que la descripción no es necesaria. Opa. Y guardar imagen. No sé si en la grabación queda todo ese escándalo que hay, pero yo aquí lo oigo muy bien. Bien, y vamos a pegar. Vuelvo para el Word. Ya tengo todo copiado. ¡Qué maravilla!
Así sí vale la pena trabajar, uno trabaja más rápido. Y de tanto hacer esto, ya copié el texto, voy para la plataforma. De tanto hacer esto, usted se va a volver un experto, ya va a ver. Ahí, vamos a hacer concursos de clases y todo esto. Bien, entonces aquí tenemos ya la página armada del caso 1, Aedes aegyptis, ¿verdad? Y vamos a decirle, bueno, de aquí todavía, Ruse, tú todavía que le quieres dar algo más al estudiante. Sí, es que falta algo más para que entienda bien la clase. Entonces me regreso a mi Word y busco el caso que sigue. Es un caso número 2 llamado planificación familiar y tiene esta imagen que está aquí. Así que le voy a decir, bueno, tú te vas a ir al caso 2. Acuérdense de que esta parte significa que son botones, así que no pueden tener textos muy grandes. Y del caso 2, entonces se va a la página siguiente, que es donde está el caso 2. Es así que bajamos y le damos clic a guardar página. Y nos va a mostrar todo como lo tenemos. Si echo para arriba, van a ver que tenemos el concepto de comunicación, que es la lección, y tenemos la página 1, ¿verdad? Conceptos de comunicación, tenemos la comunicación didáctica, que es la parte 2, tenemos el contenido receptores, y de aquí va al caso 1, que es Aedes aegyptis, y de aquí va al caso 2, que es la página que sigue. Entonces vamos a añadir la página de contenido 2. ¿Y cómo se llama esa página? Profesores, nos vamos aquí, ve, al Word nuevamente. Se llama caso 2, planificación familiar, y lleva una imagen. Así que me regreso y se le pongo caso 2, dos puntos, planificación familiar. Y vamos de inmediato a insertar la imagen que hemos visto allá. Examinar repositorio. Voy un poquito más rápido porque ya esta parte ustedes la han hecho varias veces, ya saben cómo es. Y la lluvia me está amenazando y cuando llueve ese sonido, si no hay quien lo aguante. Bien, le damos clic, enter aquí, regreso al Word, copio la información. Miren, ya casi terminamos. Aquí copio la información y regreso a la plataforma y lo pego. Aquí solamente al final yo tengo que añadir un video. Le doy clic aquí a multimedia, le digo video y aquí debo copiar el enlace. Vamos a buscar, yo creo que lo tengo por aquí. Control. A ver, yo creo que se me fue. Aquí está. Aquí está. Aquí está el video que yo quiero que ustedes vean que refuerza el contenido. Copio esto que está acá, copiar, que es el URL. Me regreso. Ups, se me olvidó el campus virtual. Me regreso acá. Pego el texto allí, la información del URL. Y le doy clic al botón insertar multimedia. Y fíjense que allí queda mi video. Entonces, esta página ya es la última. Aquí yo le digo que le voy a poner fin de la lección. ¿Y para dónde va a saltar? Le digo, no, no va a saltar para ningún lado, porque es que este es el fin de la lección, ¿sí? Y le doy clic a guardar página. Bueno, ya casi no está corriendo. Yo creo que ahora sí se escuchó el gran trueno, el dios del trueno. Esto es maravilloso, cómo sobrevivimos los profesores. Si los estudiantes supieran todo el esfuerzo que ustedes están haciendo y hacemos todos juntos, vaya. Pero bueno, aquí le voy a dar clic esperando poder terminar antes de que comience la lluvia fuerte y voy a cambiar mi rol a estudiante, ¿sí? Para que vean cómo quedó. Bueno, es que ya ustedes han tenido que verla, ¿eh? Y fíjense, aquí está, conceptos de comunicación. El chico le va a dar clic aquí a comunicación y él debe ir navegando por toda la clase, porque así usted puede segmentar, ¿no? Darle la importancia a cada sección de tema. Vamos al caso 1, la explicación. Vamos al caso 2. Ahí está el caso 2. Y luego de allí, pues el video debe funcionar.
Aquí, ahora voy a revisar porque como no sé si es porque estoy en esta visión y luego que funciona aquí, que lo voy a revisar ahora, le doy fin. Y ya terminamos. ¿Ven? Enhorabuena, has llegado al final de la lección. Así que eso es todo por ahora. Espero que haya quedado muy claro y ahora a usted le toca crear su propia clase. Éxito, profesores. Vamos adelante.